en el último vídeo. El carnet, claro. Caducidad, tío, ¿en serio? Caducado desde hace 2 años. ¿En serio, tío? ¿Otra vez? ¿Pero cómo que no? Y así continúa la historia. Hola, mozalbetes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Not Tonight. Otra vez que he estado a punto de decir Not Today, ojo. Si recordáis, el último capítulo lo habíamos dejado justo cuando vino el agente Hoop este a visitarnos y tal. Ya nos vino a decir, pues, 4 soplapolleces. Y nada, nos queda simplemente pasar el día, al día siguiente. Tenemos curre, por suerte, así que vamos a hacerlo. Hay algunos días en los que no tenemos trabajo, si os fijáis, que no sé muy bien qué vamos a tener que hacer esos días. No lo sé. Debemos saber. ¿Qué tenemos en Bouncer? Vale, tenemos en King's Head, trabajo hoy, perfecto. O dormir, no tenemos mucho más que hacer. Y también tenemos noticias. Vamos a echar un vistazo a las noticias, porque puede ser interesante, ¿no? Para ver cómo va desarrollándose lo que es el clima político, ¿no? Dentro del juego y tal, que... yo qué sé, imagino que así como en Papers, Please era importante, aquí también lo será, supongo. Las tensiones entre ciudadanos británicos y las personas de origen europeo se han incrementado al estallar la violencia junto al bloque de reubicación de Ciudadanos 5. Yo estoy en el 6, ¿puede ser? No me acuerdo dónde estoy yo. Ahí va. El tío se ha quedado con mi tarjeta, con mi visa de trabajo. El agente de integración Hub ha declarado: aquí es donde los dichosos progres se pondrían a hablar de tolerancia y de integración. Vaya de chorradas, por lo que a mí respecta ya pueden subirse al barco con sus amigos euros. Muy bien, pues ahí estamos. Vamos a currar. Imagino que lo tenemos que seleccionar en el bouncer. Vamos a ahí, darle caña, a aceptar trabajo. Y vamos a ver qué tal va el día de hoy. Todavía no está empezando a haber trama política y tal, pero en este juego, y al igual que pasaba en Papers, Please, seguramente de alguna forma nos acaben involucrando en alguna trama política, de espionaje o alguna cosa así por el estilo. De momento vamos a darle caña y a ver cómo se va desarrollando la cosa. Oye, he estado pensando lo del puesto de vigilante jefe. Es un trabajo duro y la paga es una mierda, pero me gustaría compensarte de alguna forma. Podrías quedarte los objetos perdidos, ¿vale? Por ejemplo, esa medalla de bailar al disco que apareció la otra noche. ¿Te parece bien? Total, tengo que trabajar aquí, lo quiero o no. Nadie te obliga a punta de pistola. Y lo que cobro es igual que no cobrar nada. ¡Casi igual! Casi lo cambia todo. Y me ofreces una medallita que no vale nada. Lo ves, sabía que eras inteligente. Pues qué bien. Mira, lo entiendo, necesitas dinero en efectivo. Tú mantén contenta la cola, te llevarás una mega bonificación. Mira la cámara de la cola. Si ves una carita sonriente, es que todo va bien. La cámara de la cola. Vale. Una mega bonificación. ¿Cómo de mega es mega? Mucho menos de lo que parece por el nombre, claro. Ah, sí, y una cosa más. Hay un tío Ferris que siempre intenta entrar. Que no se acerca a los clientes, ¿vale? Ferris. Sí, se cree el rey de la escena de los clubs. Ese cabroncete va por ahí con su bolsita de drogas. No quiero verlo dentro, ¿vale? Sin excusas. Ferris, vale. Vale, todavía no me puedo llevar la medalla. Vale, pues vamos allá. Nueva norma, ¿vale? Verificar la caducidad, que no sean menores de 18 años y que no entre Ferris. Vale, pues vamos allá. Nada de carnes caducados, son mayores de 18 y que entren 12, al menos esta noche. No debería ser particularmente complicado, así que vamos allá. Empecemos. Hola. Te ha caducado, pero hace la tira. Venga, anda. Pírate, que sí que ha caducado. Pírate. Joder, hace 4 años ha caducado. Anda, venga, siguiente. Venga. A ver, ¿tú qué me das? Ta 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 ta, pasa. Venga, no he mirado el nombre, asumo que no es Ferris, porque es una chica y Ferris tiene nombre de tío, así que yo qué sé. Adelante. Venga, siguiente. ¿A qué es este tontaco de la sudadera? Pues no, este también puede pasar. Adelante. Este abrigo está muy de moda. En morado, pero está muy de moda. James Hill, patatín y patatán. Venga, adentro, que eres bastante mayorcete. Venga, siguiente. Oh. A ver, Rodman Hart, tú también puedes pasar. Venga, siguiente. Me gusta tu sombrero. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Quién eres? Ve al final de la cola. Bromeas, colega, soy Ferris. Ferris, no puedes echarme. Que me da igual, que no quiero dejarte pasar. Que no me lo pienso mejor. Me he intentado sobornar, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Venga, pues que sea el fin de lo que sea. Vamos allá, sigamos con la cola. Puto Ferris de los cojones, cómo se intenta colar. Yo me debo a mi jefe. Tú, pasa. Venga, siguiente. Venga, tengo que hacer que entren 12. Llevamos un poco pillados de tiempo porque nos ha hecho perder tiempo el tontaco del Ferris. Hostia, cuidado.
que estáis menor de edad. Lo he mirado varias veces, chica, lo siento. Venga, siguiente. Puto Ferris. Qué cabronazo. Venga, pasa. Siguiente. Vamos ahí, a tu tren. ¡Ey! Un segundo. Venga, tú puedes pasar también, señorita. Madre mía, tus pendientes cantan que no vean a la distancia. Venga, adentro, portuguesa. Siguiente. Tú también puedes pasar. Adelante. Aquí está el abrigo de todas las noches. El mismo de siempre. Venga. Vale, sí, caduca bien. Venga, siguiente. ¿Eso es un chico o una chica? Pues no lo tengo claro. Un chico, parece. Cuidado, que no veo un carajo. ¿Ha nacido? No, lo siento. Lo siento, chico. ¿No debes aguantar esto? Pues no lo aguantes, espérate. Mejor así no tengo que verte la cara. Venga, anda tú, pasa. Siguiente. Mira qué gafas, con esas gafas que parece que no ven nada a través de ellas. Hay dos fungas. Febrero. Está a punto de caducarte, ¿eh? Yo que tú iría a renovar el carnet, pero ya mismo, colega. Venga, anda, pasa. Siguiente. Espero que no vuelva Ferris a tocar los cojones, sinceramente. Caducidad, tío, hace 4 años, otra vez. Que no quiero dinero. 45, me daban. Pero, tío, qué miseria. Necesito muchísima más pasta que eso. Nada, prefiero mantenerme bien aquí en mi trabajo. Caducidad, venga. Ya hemos llegado al objetivo de 15, ¿vale? ¿O era de 12? No me acuerdo. El caso es que vamos bien, yo creo. Vamos a ver, tú, pasa, venga. Sigamos, sigamos, a ver si llegamos a 20, aunque sea. No creo, ¿eh? Hola, ¿qué tal andamos? Venga, adelante. Venga, venga, a ver si podemos hacer que pasen un par más. Llegamos a 20, que es un buen, una buena marca. Venga, tú, pasa, ¿por qué no? Del 88, ese es de mi año, es quinto mío. Gafas azules, madre mía, no sé si verá algo este tampoco. Adelante. Venga, señorita. A ti te queda peor el sombrero, aunque vas bien conjuntada, no obstante, pero yo qué sé. Venga, siguiente. Ha sonado una musiquilla ahí como de gloria bendita. Venga, tú, entra también. Imagino que es porque ya hemos llegado a 20 personas, es como la mega bonificación, ¿no? ¿Puede ser? Tú, venga, pasa también. Venga, estamos llenando el sitio. ¿Tú quién coño eres? A ver, 20, 18... a ti no te puedo dejar pasar, chico, lo siento. No sé. También va de todos modos. Claro, por eso estabas haciendo cola. Qué excusa más imbécil. Tú, ¿qué? Venga, pasa. Adentro. Siguiente. Este con gafas de sol más normales. Venga. A tú me caes bien. Adentro. Siguiente. Madre mía, qué pantalones que me traes. Si puedo echarte, vamos, no te dejo entrar ni a tiros. Te puedo echar. Fíjate de aquí, anda. 2015, tío. Ahora, venga, adiós. Bueno, una noche bastante buena. 24 personas, ¿eh? De puta madre. De puta madre. Hemos llegado a... Hostia, hay una segunda bonificación con 30 personas. Nos hemos quedado 6. Pero bueno, vale, no está nada mal, no está nada mal. Me da la sensación de que nos han dejado un poquito más de tiempo, que en otras noches. Vamos a ver qué nos dice nuestro jefecillo, si le ha gustado. Ha estado genial, gracias. No te olvides de ir mirando mis otros trabajos en Bouncer, eso haré. Vale, ¿cuánto hemos ganado? 60. Con eso no hago nada. Con eso... Ah, no, 110, vale, con todas las bonificaciones y todo eso. Vale, pues nada mal, en principio. Vale, estamos a punto de subir de nivel. ¡Oh! ¡Ascenso a vigilante jefe! Vale, hemos ascendido entonces. ¿Ya somos vigilante jefe? Pues no lo sé, no lo tengo claro, pero posiblemente sí, ¿no? ¿Vigilante jefe? ¿Vigilante jefe? Ah, no, creo que esto es el... Ah, no, sí, sí, ya soy vigilante jefe. Vale, pues de puta madre, nos ha venido esto que... De lujo. A ver, hola, soy Dev del King's Head. He oído que has estado... Que has echado a patadas al ferrillo, bien hecho. No debería hacer esto, pero toma un extra por alejar a los maderos. Si tú no lo cuentas, yo tampoco. Ah, que es un madero. Vale, si llego a saber que es simplemente un madero, pues igual le hubiera dejado entrar. Es posible que me haya metido en un apuro sin saberlo, pero bueno, vale. Venga, vamos a ver qué tal va el siguiente día. Aquí en principio, hoy no tenemos nada que hacer, ¿no? No tenemos nada en Bouncer, no tenemos trabajos. Hoy creo que es simplemente un día de... A ver, calendario. De no hacer nada, de descansar. Digo yo, ¿no? No creo que podamos hacer gran cosa. No, esto es para mejorar nuestras historias, nuestro propio perfil. Y aquí pues nada, no parece que tengamos trabajo para hoy, así que... Sin más, vamos a dormir. Me toca los cojones, ¿eh? El tener días en los que no tenemos nada que hacer. ¡Oh! ¡Una señorita! Vamos a ir nada desesperados hacia la puerta. Mantén la compostura, por favor. ¿Biclav? ¡Oh!
Más bien si es rusa. Ya van 3 en 3 meses. Hola. Ah, sí, ¿dónde están mis modales? Soy Mirlana. Milarna, de piso 6. No necesito saber tu nombre. Si duras una semana, quizás aprenda tu nombre, ¿vale? ¿Has visto a mi Big Love? Será su novio, supongo. Así de alto, que suele emborracharse. Ah, que no te dé pena. ¿Cómo es la frase educada en este idioma? Es un poco... Manda a casa si le ves, ¿sí? No lo es mucho, ¿eh? Esto es bloque 13, píllate vacuna de tétanos. O tétanos, tú sabrás. No sé qué nos conviene más, si pillar tétanos o la vacuna. Ah, complicado. Adiós, señorita. Vale, empezamos a conocer gente, ¿vale? Esto puede parecer trivial, pero ya iremos viendo cómo todo esto se va entrelazando, ¿no? En el futuro. Big Love. Venga, vamos a darle caña. Que tenemos currele. Big Love. A ver si va a intentar entrar el cabronazo de él en... en el King's Head y tenemos que dejarle o algo así, no sé. Vamos a ver si hoy se nos complica un poco más la cosa. Alguna norma más o algo así. Hoy esto va a estar movido. La competencia ha cerrado para el resto de la noche. O mejor, es noche de 2x1 en todas las sidras. 2x1. Que se dio por culo. No, la oferta. Sí, la oferta da por culo porque trae farsantes. Joder. Cocarnes falsos. Ve con ojo. Banderas en blanco y negro. Que al carnet le falte el sello. Cosas así. Esos timadores harán lo que sea por probar mi maravillosa sidra. Tiene mucho sentido. Me echo un vistazo al folleto. Y todo lo demás. Menores, la caducidad. Por supuesto, este trabajo cada vez más complicado. Vale. Algo bueno. Cuando más trabajos completes en cualquier local, más difíciles se vuelven. Eso es bueno. Al menos significa que cobras algo más. Así que algo es algo. Cobrarás más, pero sigue sin cobrar mucho, claro. Ya, ya lo sé yo. ¿Me puedo llevar ya esto? El caso es que nadie le ha reclamado. ¡Bien! ¡Ya la tenemos! ¿Puedo coger info de esto? No, simplemente la tengo aquí y ya está. No puedo interactuar más con ella. Vale, carne falso. Vale, tenemos que fijarnos en estas cosas, ¿vale? Que la bandera esté sin color, que no tenga sello y, pues, lo típico, comprobar todas las cositas. Muy bien. Vale, pues vamos allá. Se nos complica un poquitito más, ¿vale? Y me intriga lo de Big Love. Y, por supuesto, estará el Ferral este o el tío este tontaco y ya está. Nada de carne caducados, que entren 20. Que entren 20. Vale, perfecto. Bueno, claro, no sé, de sidra 2x1 y tal, nos interesa que haya... que haya movimiento, que haya jaleo. Vale, vamos allá. Venga. Empezamos. Carne, por favor. Hola, ¿qué tal? Tienes sello y tú puedes pasar, venga. Siguiente. A ver. Tú, no has caducado, bien nacido. Tío, venga, esto está falsificadísimo. Algo le pasa a tu carne. Me marcho. Sí, esa no me replica. Con el carne falso. Vale, vale, con sello tú puedes pasar. Venga, siguiente. Venga, tenemos que ir con rapidez. Y cada vez esto se complica más. Con sello, patatín y patatán. Venga, puedes entrar. Seguramente se me empiezan a colar ahora, porque ya son varias cositas a mirar. Así que la cosa se empieza a complicar, ¿vale? Y disculpad si hay algún momento en el que hable menos, porque al fin y al cabo cada vez hay que fijarse en más cositas, como digo. Vamos a ver, venga. Vale, pensaba que la caducidad estaba ahí, pero no, no, bien, bien, bien. Venga. Vale, tú puedes entrar también. Vale. Venga ya. Hay un problema con tu carné. Seguro, estoy plenamente convencido. Y me intentan sobornar, ¿eh? Yo voy a ser incorregible. O sea, incorregible no, insobornable. Incorregible, digo. Tú, menor. ¡Qué asco das! Vamos allá, venga. Ava no sé qué, venga, caducidad. Estamos en 2018, venga, sí. El carnet, claro. Vale, caducidad, abril de... No ha caducado, todavía. Estamos en 2018, ¿no? Sí, sí. Venga, venga, venga. No estamos yendo muy bien en esta ocasión. Tengo que darme un poquito más de prisa. Necesito 20 personas mínimo. Venga, adentro. Voy a intentar centrarme un poquito más ahora, ¿vale? No me gusta la gente con las camisetas moradas, macho. Venga, tú puedes pasar también. Está a punto de caducarte, ¿eh? Tienes unos meses de carne todavía, pero bueno, regular. Venga, adentro. Hola, señorita. Bonitas botas. Uy, el abrigo, bastante chulo, sí, señor. Carne chungo. No, lo siento. Tampoco quería entrar. ¿Todo para qué estás haciendo cola? Vamos a ver, venga, siguiente. Lo siento, tú no tienes sello. ¿Qué? No quiero replantearme nada. Pírate. Venga, fuera de aquí.
La gente replicándome, qué vergüenza. Venga tú, pasa. Siguiente, tenemos que aceptar a 6 personas más mínimo, y no vamos muy allá. Otra puta bandera caduca, o sea, bandera en blanco y negro, tío. No pienso volver aquí nunca. Joder, pues no vengas. Venga, 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 man. Ya vamos a cerrar. Tú pasa, venga, rápido. Por favor, que vengan algunas personas que tengan todo en orden. Por favor, lo necesito. Venga, siguiente. No quiero dejar entrar tampoco a personas que no deberían de poder entrar porque no, evidentemente, eso va en mi contra. 3 más. Necesito 3 más. Adentro, venga. O sea, que puedo mover esto, no me había enterado. Venga, a ver, tú. Adentro, venga, una persona más y estamos. Este no va a ser el que va a entrar. Cago en la leche con las banderas en blanco y negro. Vuelve cuando quieras, pero con un carnet decente. No vengas con esa puta mierda mal hecha. Venga, tú, entra. Vale, hemos llegado. A 30 no llegamos. A ver, tenemos que llegar a 22. Venga, tú, entra. A 22 personas es bonificación 1. Venga, tú. Venga. Venga, bonificación 1. 3 personas más y llegamos a bonificación 2. Venga. Venga, venga, que estamos a punto. ¡No! Nos hemos quedado a 2 de la segunda bonificación. Pero bueno, vale, bastante bien. Y seguimos sin cometer ningún error, por suerte. Así que, de puta madre, vamos bastante bien en lo que es el juego en sí. Nos estamos comportando con corrección milimétrica. Vamos a ver, ¿qué nos comenta ahora el señor jefe? ¡Caray, hoy has arrasado, Euro! Gracias. Te voy a los anuncios de mis próximos trabajos, lo haré. Vale, hemos conseguido 80. Bueno, velocidad 50 más. Vale, usaré la radio para contactar contigo. También indica cuántos no sé qué llevas. Vale, y somos ya nivel 2. Hemos ganado 260 por 2. Vale, imagino que es porque como la dificultad se va incrementando, tenemos un multiplicador sobre el dinero que vamos ganando. Vale. Vale, nivel 2, patatín y patatán. Muy bien. Vale, mensaje automatizado de Bouncer. A continuación, has alcanzado el nivel 2 de Bouncer y has desbloqueado contador versión 2. Disfruta marcando entradas sin óxido. Enhorabuena. Vale, o sea que ahora tenemos ¿cómo se miraba esta mierda? Aquí, ¿no? Bouncer mejoras, ¿no? Tenemos el contador nivel 2 que podemos utilizar. Un contador no oxidado. Usa la tecla W para activar el marcador. Vale, ¿lo puedo utilizar ya? Imagino que sí. Vale. Llevamos como 17-18 minutos de partida. Cada vez tengo más basura en el piso o es cosa mía. Vamos a continuar, vamos a hacer otro día más. De hecho, no sé si mañana tengo curre o no tengo curre. No, pero viene un señor. Ah, viene el de correos. Vale, viene el de correos, pero no viene nadie más, por lo visto. Vale. Pues yo creo que vamos a hacer el día de hoy y el día de mañana, ¿vale? ¡Oh! Espera, que igual sí que tenemos curre. Anuncio de trabajo, Club Neo, un club al rojo vivo. ¿Sabes gestionar listas de invitados? Apúntate en Bouncer. No hay aire acondicionado ni agua corriente. Hostia puta, madre mía, ¿en qué antro me voy a meter? Vale. O sea, ahora tenemos acceso al Club Neo. Pues voy a ir al Club Neo hoy. Y entiendo que esto es la dificultad, dificultad 2. Venga, pues vamos a aceptar el trabajo. Mira, nos ha venido a tiro esto. Ya tenemos trabajo para todos los días, más o menos. A ver esto del Club Neo, ¿cómo va? Lugareños, patatín y patatán. El sitio tiene una pinta acogedora, pero vamos, a más no poder. Madre mía, qué miedo me da esto. Ahora has trabajado en el King's Head, ¿no? Sí. Sí, pero soy de edad igual. ¿No te crees que puedes dormirte en este trabajo como el antro de Tape? Aquí solo queremos a la mejor clientela. No queremos Chusma ni Gandaya. Tenemos lista de invitados. Así que la gente de esa lista, ¿la dejo pasar? Mira también los carnes. Las reglas habituales se aplican a la lista de invitados. La gente normal a la izquierda y a la derecha en dos sitios, vale. No, la gente normal no. A la derecha van los invitados. Vale. Malditos euros simplones. Tendré que hablar más lento. Si no está su nombre, no pueden pasar. Comprended. Cumple el objetivo de la lista de invitados. Y conseguiría una mega bonificación sorprendentemente pequeña. Ah, vigilante, ya te has ilusionado, ¿eh? Venga, prepárate para trabajar. 2 colas son, pues eso, el doble de colas. Maten ambas contentas o empezarán a irse. Y eso sería malo. Muy bien. Hay algo que no me ha quedado muy claro. Bueno, igual nos lo explican aquí, ¿vale? Vale, lo del carnet falso, patatín y patatán. Busca el nombre en la lista de invitados. Entiendo que solo debo de dejar entrar a gente. Hostia, mi marcador nuevo. Entiendo que solo debo de dejar pasar a gente que está en la lista de invitados. Me parecen muy poca gente. No lo sé. Dorseco, el mejor vino espumoso de Dorset. No es italiano, para nada. ¿Lo quieres?
Vale, pues cuando sea vigilante jefe. No me ha quedado claro. Sé que en una cola están los VIPs y en otra cola los no VIPs. Revisa la lista de invitados, revisa los carnets y que entren 15 esta noche. Vale. Pero si no tengo suficientes invitados, creo. Venga. Carnet, por favor. Vale, tú, Johnny. Ah, vale, esto no es de la lista de invitados. Vale, va, pa, 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 pa. Tío, menor de edad. Que es que no eres un vejestorio ni nada. Cabronazo. Que me da igual quién sea. Mierda, se me ha ido el del otro lado. A ver, vamos a ver. Tú, venga, tú, pasa. Quiero ver la otra lista. Carnet, por favor, tú eres. Tú tienes que ser VIP. A ver. ¡Oh! ¡Me he equivocado! Me he equivocado. A ver, a ver, a ver, a ver. Simon Sauser. Simon Sauser, está. Venga. Entra. Siguiente, lista de aquí. Hostia, esto es súper complicado. Madre mía, qué barbaridad. Hombre, una española. Entra. Al otro lado. Que se acumulan los VIP. Y los VIP supongo que tendrán preferencia, ¿no? Para entrar aquí. 93, caduca, no sé qué. ¿Cómo se llama? Frank Sterling. Frank Sterling. Venga. Lo siento. Esperazos un poco. Los de la lista del otro lado. Sam Foxen. Estás aquí abajo, vale, no te ha caducado. Perfecto, voy a liberar un poco esta lista, venga. Hostia, esto se complica bastante. Venga, 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 tú, entra. Esperad un poco, cuando haya cuatro personas o algo así, voy. Pa, 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 adentro, venga. Venga, rapidez, por favor, que tengo mucho trabajo que hacer. Otro más, y ahora voy a la lista de invitados. Venga, 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 vale. Siguiente, a la otra lista. Venga, por favor. A ver, tú, ¿qué pasa contigo? Mario no sé qué, Deloitte. Venga, entra dentro. Siguiente. Joder. Esto se complica bastante. Lucile, Sarfin. Venga, adentro. Carné, por favor. Dios, estoy súper tenso ahora. Lucinda, Pollo. Vale, puedes pasar. Venga, pasa, dame el carnecillo. A ver, tú, Dev no sé qué. Vale, eres este, venga, adentro. Esperaos un momento, por favor, que así me libro de la lista esta. Jackie no sé qué. Venga, adentro. Tú te esperas que has llegado ahora mismo. Carne, por favor. Dios mío, esto es agobiante de Eva. Pasa. Corre. Ay, hemos llegado a 15. Venga, tenemos que llegar a 20. Si llegamos a 25, nos coronamos. Venga. Venga, vamos allá. Tú pasa también. Voy a sacar 3 más de la cola normal. Vale. Y esos 3 que quedan aquí deben de ser los únicos 3 que quedan en la lista de invitados. Así que, pues de puta madre. Venga, vamos allá. Sí, 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 ya sé que cerramos en un rato. Venga, lista de invitados, que quiero que entren todos. Que todos los invitados para eso son invitados, yo que sé. Henry no sé qué. Venga, adentro. ¿Tú quién eres? A ver, Denise Dorkin. Venga, tú también puedes pasar. Tú ya no puedes pasar, tío. Ya no estás aquí. Esta gente ya no está invitada porque ya no hay nadie. ¡Ah, sí! Nos queda Lucile. Nos queda Lucile de SharePoint. Vale, que será la siguiente. Espera, espera, espera. Vamos a ver que seguramente sea esta Lucile. ¿Eres tú? Dime que sí. No. ¡Ah, tío! Fuera, no estás en la lista. Venga, que me da igual. Mierda, se nos va a quedar. ¡Oh! ¿Y Mario Deloitte qué ha pasado? Tú, caducado, fuera de aquí. Venga, fuera. Presenta las quejas que quieras. A ver, por favor. Mario Deloitte lo ha dejado entrar ya, ¿no? Tú, ¿qué? Bueno, ya está, vale. No sabía que podría marcar y desmarcar. 23, nos hemos quedado a 2 de la segunda bonificación. Siempre nos quedamos a nada de la segunda bonificación, qué rabia. Pero bueno, vale, esto ha sido mucho más agobiante, ¿eh? ¿Cómo has volvido? Madre mía, estoy ya está sudando y todo. Aunque es por el puto calor que hace, pero bueno. A ver, ¿qué tal, señor jefe? ¿Lo hemos hecho bien o no? Más que aceptable, aquí está tu paga. Gracias, y búscate otros trapos antes de volver. Ropa, con un poco de estilo. Mi hermano Lucille trabaja para la lava. Te dará un toque, vale. Vale, nada mal. Vale, 170. La verdad es que no nos ha salido muy a cuenta económicamente hablando, pero bueno. Ni tan mal, supongo. Muy bien, pues vamos a dejar que pase el día. Y... A ver, ¿y nos ha dado más experiencia o algo? La verdad es que no,
No te termino de ver si nos ha dado más experiencia, ¿no? ¿Qué mensaje de texto tenemos? Vale, de la Lucille, de la chica hasta que nos va a vestir más decentemente. A ver, soy Lucille, tu representante de esto. Me ha dicho un pajarito que alguien me necesita. No te preocupes, Cari, la ayuda está en camino. Ayuda que acepta las principales tarjetas de crédito. Hay que joderse. Vamos a pasar de día, ¿vale? Y al comienzo del siguiente día, pues lo dejaremos, ¿vale? Porque me da la sensación de que no guarda. Exactamente, guarda al principio del día. Así que nada, eso, lo dejamos por aquí. Y en el siguiente capítulo veremos a ver cómo continúa la historia, si se nos complica un poco más el asunto o no. Y nada, a ver cómo se va desarrollando la historia y tal, porque seguramente, ya os digo, empiecen a pasar cosas y tengamos que tener un rol más activo que ser simplemente vigilantes de seguridad. Un saludete.